Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Soy Yossi y este es tu espacio donde vas a conocer tu futuro, tu destino a través del horóscopo de la semana. Así que, por favor, presta atención. Comenzamos con el primer signo que ya conoces y este es Aries. Aries, semana de éxito y de reconocimiento. Por fin todo empieza a fluir, a avanzar y los que te rodean reconocen tu esfuerzo. Los que tienen pareja, habla con la verdad. Me parece que tu pareja siente que le estás mintiendo, que le estás engañando y podrías de alguna manera alejarla. Los que no tienen pareja, estás imaginando cosas donde no las hay, perdiendo la oportunidad de involucrarte con alguien que te quiere bien. Este es el momento de cambiar de actitud, Aries. Tu número de suerte es el número 19, tu palabra clave el éxito y tu color de suerte para esta semana es el naranja. Seguimos con el signo de Tauro. Semana de creatividad y mucha confianza en ti mismo. Por fin avanzas y las cosas dejan de estar estancadas. Los que tienen pareja, malos entendidos por falta de confianza, trabaja en ella y reconoce que has cometido errores que han deteriorado la confianza entre ustedes. Los que no tienen pareja, una nueva persona que aparece en tu vida, es alguien que acaba de salir de una relación. Tienes que tomar las cosas con calma. Tu número de suerte es el número 9, tu palabra clave la confianza y tu color de suerte para esta semana, Tauro, es el amarillo. Seguimos con el signo de Géminis. Géminis, alguien reconoce tu esfuerzo y te ayuda a abrir esa puerta que creías cerrada. Los que tienen pareja, deja de actuar de una manera tan egoísta. Tienes que compartir tu felicidad y tus triunfos con tu pareja y ahora darle el lugar que le corresponde. Los que no tienen pareja, retomas una amistad que se va transformando en algo más. Esta persona, esta semana será más demostrativa sentimentalmente contigo. Tu número de suerte es el número 6, tu palabra clave es el amor y tu color de suerte para esta semana, Géminis, es el celeste. Seguimos con Cáncer. Cáncer, cambios radicales importantes que has estado buscando, por fin avanzas y concretas. Los que tienen pareja, evita discusiones innecesarias, estás actuando de una manera muy dura, pensando negativamente y te estás equivocando. Los que no tienen pareja, muchas dudas con respecto a una persona que acabas de conocer. No te dejes influenciar por terceros, conócela más. Tu número de suerte es el número 13, tu palabra clave el cambio y tu color de suerte para esta semana es el plateado. Seguimos con el signo de Leo. Leo, una propuesta que debes de evaluar, no la rechaces porque podrías perder una oportunidad. Los que tienen pareja, momentos de estabilidad y de mucho cariño, tu pareja va a ser muy demostrativa y te va a dar la seguridad que estabas buscando. Los que no tienen pareja, toma las cosas con calma. Hay alguien que quiere formalizar contigo, pero tú no te sientes preparado. No te presiones. Tu número de suerte es el número 6, tu palabra clave el equilibrio y tu color de suerte para esta semana, Leo, es el anaranjado. Seguimos con el signo de Virgo. Analiza bien cualquier documento, firma o decisión que vayas a tomar porque te podrías arrepentir. Es importante que te asesores por alguien que tenga mayor conocimiento que tú. Los que tienen pareja, hay que salir de la monotonía. Tu pareja desconfía de ti por tu actitud tan indiferente. Los que no tienen pareja, no reprimas más tus emociones. Este es el momento de decir y de expresar lo que sientes de verdad. Tu número de suerte es el número 2, tu palabra clave es el análisis y tu color de suerte para esta semana es el carmín. Seguimos con el signo de Libra. Libra, semana donde cierras un acuerdo o transacción muy favorable y duradera. Los que tienen pareja, evita discusiones innecesarias a causa de comentarios de terceros. Este es el momento de no perder el control. Los que no tienen pareja, momentos muy agradables que por fin llegan a tu vida. Recibes un mensaje, una comunicación, algo indirecto que te llena de felicidad. Tu número de suerte es el número 14, tu palabra clave la comunicación y tu color de suerte para esta semana es el azul. Seguimos con Escorpio. Escorpio, semana de buenas noticias. Por fin avanzas en tus proyectos, esos que creías tan lejanos. Los que tienen pareja, malos entendidos, grandes. Si no rectificas, te estás atormentando y estás a punto de terminar la relación por gusto. Los que no tienen pareja, semana fértil y positiva para el amor. Dejas atrás malos entendidos y te involucras más por fin con esa persona. Tu número de suerte es el número 3, tu palabra clave el amor y tu color de suerte para esta semana, Escorpio, es el rojo. Continuamos con el signo de Sagitario.
Sagitario, semana de cambios inesperados pero muy favorables para ti. Por fin todo gira y cae por su propio peso. Los que tienen pareja, no te descontroles, no digas algo hiriente que no sientes o que no piensas porque te vas a arrepentir. Los que no tienen pareja, malos entendidos, te rectificas, te das cuenta que esta persona era muy negativa para ti y te alejas de ella. Tu número de suerte es el número 10, tu palabra clave es el cambio y tu color de suerte para esta semana es el celeste. Seguimos con el signo de Capricornio. Capricornio, concretas algo muy importante para tu vida profesional. Por fin los demás te admiran. Los que tienen pareja, trabaja en la relación y no le dejes toda la responsabilidad a la otra persona porque lo único que haces es deteriorar la relación. Los que no tienen pareja, decisiones importantes a nivel sentimental porque esa persona se acerca a ti y con buenas intenciones. Tu número de suerte es el número 6, tu palabra clave la decisión y tu color de suerte para esta semana es el color anaranjado. Seguimos con el signo de Acuario. Acuario, semana muy competitiva, a punto de pelearte con alguien de tu entorno laboral. No pierdas el control. Los que tienen pareja, un paseo, una salida, un viaje corto que se dará que va a reanudar los lazos, la relación en sí. Los que no tienen pareja, una nueva atracción en tu vida que aparecerá en una salida inesperada esta semana. Tu número de suerte es el número 7, tu palabra clave el éxito y tu color de suerte es el amarillo. Seguimos con el signo de Piscis. Piscis, semana de trabajo, pero positiva porque recuperas un dinero que creías perdido. Los que tienen pareja, por fin una reconciliación luego de una especie de frialdad o de distanciamiento entre ustedes. Los que no tienen pareja, alguien te quiere conquistar y con ese carisma y habilidad lo va a lograr y tú te vas a sentir feliz. Tu número de suerte es el número 1, tu palabra clave la habilidad y tu color de suerte para esta semana es el verde claro. Por supuesto, quieres, buscas, necesitas respuestas, soluciones, cambios en el amor, en el trabajo, en tu vida profesional seguramente, en la vida en general. Si buscas todo eso, mis psíquicas y yo te ayudaremos. Por eso ingresa ahora a chateaconyossi.com y cambia tu destino. Ahora estamos más cerca de ti.